saludo a todos fanáticos y un saludo a todas fanáticas de Star Wars en este día gris, día negro para toda la saga. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Star Wars Chile Collection. Hoy, 17 de diciembre ya del año 2020, un año de verdad terrible, terrible para toda la humanidad. Nos sigue quitando y hoy se ha llevado a Jeremy Bullock, el actor que interpretó a Boba Fett en los episodios 5 y 6, quien tuvo la difícil y también noble misión de meterse debajo del traje de este icónico cazarrecompensas, que nadie se esperaba el éxito que iba a tener y tampoco nadie se esperaría todo lo querido que fue Jeremy Bullock por la fanaticada de Star Wars. ¿Y por qué lo digo? No solamente porque, y como digo, una tarea muy noble, muy valiente, porque su rostro no iba a salir en pantalla, sino que también muchas veces su voz ni siquiera fue escuchada, ya que la voz fue realizada por Jason Wingreen, y también en una escena con Darth Vader fue reemplazado por John Morton. Y además, porque su voz y su rostro actualmente son ocupados por Temuera Morrison. Ya sabemos que en The Mandalorian y nos ha gustado, ¿sí? No podemos negar que nos ha gustado poder volver a ver a Temuera Morrison con el traje de Boba Fett. Pero siempre va a haber mucho, mucho cariño por Jeremy Bullock, que inclusive cuando le preguntaron si podía ser parte del Imperio Contraataca, inmediatamente dijo que sí. Sin embargo, y él como confesó en su momento, su vida cambió después de haber interpretado al papel de Boba Fett. Su vida cambió por completo, participó en múltiples fanfilms dedicados a Star Wars y también publicó una memoria llamada Flying Solo respecto de su ligazón a la popular franquicia de Star Wars, y también tuvo mucho cariño siempre, siempre con los fanáticos y con las fanáticas de esta saga, retirándose lamentablemente de los eventos públicos por salud el año 2018. Hoy nos dejó lamentablemente este actor, que inclusive tuvo por fin un homenaje, como corresponde, el año 2005, al interpretar al piloto que viaja, que lleva a Obi-Wan, Bail Organa y Yoda a Coruscant en Revenge of the Sith en el año 2005. Así es que todos nuestros respetos para Jeremy Bullock. Tenía pensado subir otro video hoy día, había grabado la reedición de Mandalorian Beskar Armor, pero creo que Jeremy merece que subamos un video especial en su honor. Así es que para ti todo mi cariño y todo mi respeto. Y para rendirle homenajes y honores a este querido actor, vamos a mostrar todas las figuras, aprovechando que son muchas que existen y que también por fortuna tengo en mi colección, de Boba Fett. Sí, todas las que yo tengo, les voy a contar la pequeña historia de cómo conseguí cada una o quizás mis valoraciones, y para que podamos rendirle homenaje a Jeremy Bullock, que supo llevar este traje con honor. Lo primero que les voy a mostrar es la única figura que no tiene nada que ver con Jeremy Bullock, que es el Boba Fett de The Clone Wars. Acá lo pueden ver. Esta figura, casi todas estas figuras ya las he revisado en el canal en su momento. Les voy a dejar en las tarjetas las revisiones por si se quieren enterar de más detalles. Y esta figura, este pequeñín, es una de las mejores figuras que yo considero que existen de Boba Fett y de The Clone Wars, ¿sí? Si bien no es una figura en que se ocupe el traje, de hecho, es una de la segunda temporada de The Clone Wars, nunca se pone el traje de Boba Fett, ni siquiera es que lo estuviera usando todavía. En el arco de la venganza que planea este pequeño contra Mace Windu, y que lamentablemente, bueno, en realidad, que no pudo llevar a cabo y fue encerrado en la cárcel. Una gran figura con gran articulación, como pueden ver. En este momento las figuras traían bases en The Clone Wars, y lo que más destaco es el rostro, muy muy parecido a la animación. Una empresa, sobre todo como Hasbro, que se demora mucho en sacar buenos rostros de sus figuras humanas, acá a la primera lo lograron. Así que muy muy buena figura, la mostré al principio porque es la que no tiene nada que ver con nuestro querido Jeremy Bullock, pero es de Boba Fett y le rendimos honores. En segundo lugar, la que es muy especial para mí es la primera edición de Vintage Collection de Boba Fett. Esta es del año 2010 y creo que es una figura muy muy buena, si bien toma como base, si es un repaint de la figura de Legacy Collection. El empaque, lo difícil que fue, digamos, conseguirla, todo, creo que es un honor para mí poder tenerla. Sí, además tenerla en su cartón cerrado, que rememora un poco lo que es la original. Esta figura tiene una polémica muy sabrosa. Figura número 9 del primer wave.
Y me gusta sobre todo tenerla cerrada porque me encanta coleccionar figuras vintage cerradas y porque también la vintage original 2010 y 2011 tenía acá atrás la primera edición de cada personaje. Eso se fue perdiendo en el año 2012, cuando se estrenó el wave de la... Se lanzó a la venta el wave de la amenaza fantasma. O sea, del, sí, de la amenaza fantasma, disculpen, igual estoy un poco choqueado todavía con la noticia. Me gusta, sí, me gusta harto. Obviamente se han lanzado muchas mejores versiones. Ahora se reempacó el 2012, sí, en estilo Return of the Jedi. Y fue relanzada también hace muy poco tiempo con mejoras sustanciales en el rostro. Así es que esta figura, ya tenemos dos de Boba Fett. Seguimos con una que reseñé hace muy poco tiempo y que sí, digamos, le rinde un verdadero honor a Jeremy Bullock porque está hecho una escala más grande. La reseñé este verano, Boba Fett de Black Series Archive, lanzado originalmente, pues saben ustedes bien, el año 2013, tanto en su versión exclusiva con Han Solo en carbonita, como en su versión regular. Y esta revisión también la hice, como dije, a principios de este año, y se las voy a dejar en las tarjetas para que la puedan revisar después de este video y podamos tener un día bien dedicado a Jeremy Bullock Boba Fett. Esta edición a mí me gusta, arregla algunos detalles de pintura de la figura del 2013, pero aún no es la versión definitiva. Todos sabemos que la versión definitiva de Black Series va a ser, y ojalá hubiera alcanzado a salir antes de la muerte de nuestro querido Jeremy, la de el retorno del Jedi. Sin embargo, tiene detalles muy interesantes, como por ejemplo este jetpack. Me gusta la tela con la que se hace su capa y la corrección de la pintura. Miren, el casco se ve sumamente bien. Excelente, excelente, para poder rendir homenaje de nuevo a nuestro querido Jeremy Bullock. Y una comparación que me hubiera gustado poder hacer antes. Ustedes recuerden, yo la estaba grabando y todo, pero bueno, todos los proyectos de repente se retrasan en este canal, chicos. Me demoro harto en hacer las revisiones, pero saben que finalmente siempre les cumplo. Y lo abrí para tener en este momento un respeto para Jeremy Bullock, para poder honrarlo de buena manera. Y yo creo que merecía el sacrificio que hice, que estábamos haciendo. Boba Fett Carbonized Edition de este año 2020, del 40 aniversario del Imperio Contraataca. Una figura que para mí grafica lo mucho que han evolucionado las figuras Carbonized. Las del año anterior, la verdad es que parecían solamente unos retoques de pintura. La del Mandaloriano, la del Sith Trooper, la de la segunda hermana. Sin embargo, ahora sí se les nota la pintura de grafito, cáchense. Si bien es cierto, hay muchos detalles que se remarcan más. Esto se lo tomo a mi amigo Carlos Cano. Es verdad, hay algunos detalles de pintura que se remarcan menos, que están peor pintados. Así es que en gusto no hay nada escrito, pero yo creo que ninguna de las dos es indispensable. O sea, con tener cualquiera de las dos ya es suficiente, ¿sí? Es suficiente. Yo tengo las dos porque, bueno, aparte de este trabajo de revisionista que me hace tener que tener hartas versiones para poder ir comparando, para poder darles mejores consejos, pero consiguiéndote cualquiera de las dos tienes esta versión buena de Boba Fett, si no necesitas más. Esta la conseguí en Svader Coleccionables. Esta recuerdo que también esta la compré en un Ripley, ¿sí? En un Ripley, ahora que estaba tan en boga el Ripley, porque han vuelto las figuras de Mandalorian, sobre todo el Mandaloriano con The Child, exclusivo de Walmart. Yo les comento, como ya coleccionista antiguo, que Ripley antes era muy bueno en stock de figuras. Y acá ya tenemos cuatro figuras de Boba Fett, y nos falta una, y la más especial para muchos coleccionistas. Esta figura yo se la mostré el año 2012 en un especial de Navidad, pero en ese momento éramos como, ¿qué? 300 y tantos suscriptores, así que claramente muchos no la han visto, pero es Boba Fett de Kenner, el vintage original, ¿sí? No es el que se le despega el misil. Les voy a contar un poco ahora la polémica. Resulta que Kenner había sacado un Boba Fett para la colección de El Imperio Contraataca con un misil que se disparaba, y creo que unos niños habían muerto por estos accesorios chicos antes de que se lanzara la figura. Y por lo mismo es que Hasbro finalmente decidió echar pie atrás y lanzarla con el misil en el jetpack fijo. Ya no lo podías lanzar. Sin embargo, hay algunos que tienen el misil desplegable que se puede lanzar y que son los santos griales del coleccionismo. Pero yo estoy muy feliz con esta versión, de verdad. No me costó tanto conseguirla, de hecho me costó menos de 10 mil pesos. Hoy están más cotizadas. Pero
Yo encuentro que está bien, ¿sí? Está bien el precio, quizá venía un poco gastada las articulaciones y por ende no es como para cobrar 30 lucas, chiquillo, de acuerdo. Así que doy un consejo acá a los vendedores, si tienen de estas figuras, no crean que solamente por el hecho de ser vintage Kenner del año, de los años 77 al 84, 85, valen una millonada. Esta yo creo que está bien lo que me costó, menos de 10 mil pesos, porque estaba un poco más gastada, pero yo la quiero así, tal cual, de verdad. Yo la quiero así porque creo que tengo una pieza histórica en mis manos y no necesito que esté cerrada o algo así. Yo la disfruto, he podido jugar un poco con ella. Así es que muy, muy bonita esta figura. Y estas son todas mis figuras de Boba Fett que tengo en mi colección. Quizás se me escapará alguna, pero estas son las principales, ¿sí? Y lo último que les voy a mostrar, chicos, es que esto no es figura, pero creo que es lo que más puedo homenajear a Jeremy Bullock. Es un coleccionable que yo revisé también en el canal, a ver, a los que tengan buena memoria. Verano 2019, una línea que pronto voy a retomar para terminar, ¿sí? Esto es como un artículo de colección hecho para coleccionistas solamente, se supone, pero en realidad todo esto es coleccionable, chicos, no se dejen llevar por esos comentarios. Es el casco de Boba Fett de Planeta Agostini, que tiene un nivel de detalle que a mí me encanta, lo encuentro sublime. Obviamente tiene algunas fallitas si nos vamos obviamente a entrar a picar, a detallar mucho, pero este casco me gusta y por ser de Boba Fett evidentemente tenía que mostrarlo en este video especial. Sobre todo, lo interesante que tiene es el trabajo de pintura. No se dejaron detalles al azar. Cuando lo revisé, obviamente igual fue pesado porque como estamos teniendo solamente un casco y no solamente, y, o sea, y no una figura, sino que nos centramos en el casco y costó 6 lucas. Entonces, evidentemente teníamos que ver detalle por detalle, manchita por manchita. Pero hoy no estamos para eso. En las tarjetas también va a estar la revisión si gustan verla, pero hoy estamos solamente para homenajear a nuestro Jeremy Bullock. Y esto es todo, chicos. No es el video más largo, es un video bastante más corto de los que siempre les traigo. Pero creo que era necesario mostrar mi arsenal de Boba Fett para poder rendir homenaje a este gran actor que nos ha dejado. Alguien que siempre nos quiso a los fanáticos de Star Wars, siempre fue a las convenciones, tuvo el mejor trato. Yo no tuve el honor de conocerlo. Sí, el día en que muera Billy Williams, efectivamente voy a decir, tuve el honor de conocer a este actor, pero acá no tuve el privilegio. Pero estoy seguro que siempre a los que conoció los trató muy bien. Dejar este video hasta acá. Si les gustó y quieren rendirle un homenaje a Jeremy Bullock, recuerden dar su like, compartir para que podamos, para que el internet se abunde estos homenajes al Boba Fett original. Dejen su comentario y suscríbanse si es que recién vienen conociendo este canal. Ya nos vemos en los próximos videos, chicos. Se va a subir la revisión del Mandaloriano en su armadura de Beskar. Desde mañana volvemos a la programación regular. Y hasta siempre, Jeremy Bullock, 1945-2020. Un beso al cielo y que la fuerza te acompañe.